¿Estás soltero y quieres enamorarte para toda la vida? Esta conferencia es para ti. Quiero enamorarme. Sábado 11 de junio, 7 p.m. Inscríbete con tu donación de $20 en www.silvanaarmentano.com. Panelistas invitados, Pastor Raúl Forero y Profeta Silvana Armentano. Quiero enamorarme. Junio 11 a las 7 p.m. Para más información, 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com. Vístete elegante de negro y rojo y creamos por tu milagro. You never know lo que Dios puede hacer. Junio 11 a las 7 p.m. Te espero. Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Hermano mío, no te rindas, cree en Él, porque Dios tiene la última palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en control de nuestra vida. Todo lo que pueda estar pasando va a ser tornado para bien, porque tú estás con nosotros para levantarnos a cosas grandes. En esta hora, Señor, yo activo esos procesos de cambio sobre toda persona que está escuchando en este momento, sabiendo que tu amor es incondicional para nosotros. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida, porque Dios tiene una palabra para ti. Quédate en sintonía. Porque Dios tiene la última palabra. ¿Estás soltero y quieres enamorarte para toda la vida? Esta conferencia es para ti. Quiero enamorarme. Sábado 11 de junio, 7 p.m. Inscríbete con tu donación de $20 en www.silvanaarmentano.com. Panelistas invitados, Pastor Raúl Forero y Profeta Silvana Armentano. Quiero enamorarme. Junio 11 a las 7 p.m. Para más información, 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com. Vístete elegante de negro y rojo y creamos por tu milagro. You never know lo que Dios puede hacer. Junio 11 a las 7 p.m. Te espero. Te vamos a darte un testimonio. Acabamos de salir de la oficina del especialista y él asombradísimo que le faltaron palabras para decirnos que no era maligno. Dios cambió el diagnóstico, pero esto es un verdadero milagro. Estamos contentísimos, pero estamos gozosos y estamos de fiesta. Gracias por tus oraciones. Y le doy gracias a Dios por nuevamente conectarnos a través de La Última Palabra. Quiero contarte que vamos a estar regalándote en este programa los versículos para guerra espiritual. Es un nuevo emprendimiento y queremos que los tengas, que los escuches y que juntos podamos pelear por esa victoria que Dios ya te ha regalado a través de la Cruz del Calvario. Así que si deseas recibirlos gratis, puedes enviarme un mensaje de texto o escribirme a través de mi website. Y el teléfono es 786-558-3777 para que recibas gratis los versículos de guerra espiritual que están en toda la Biblia para que podamos adquirir esa victoria deseada y anhelada y esperada en el nombre de Jesús. Y puedes escribirme a través de mi página www.silvanaarmentano.com. Recuerda que estar conectados es muy importante, así que también visita mi página de Facebook. Y sentí en mi corazón hoy hacer un programa un poquito diferente y quiero explicarte una cosa muy importante. Cuando tú recibes una palabra profética personal de parte de Dios, viene un siervo de Dios o una persona, ¿no? Dios puede usar a cualquier persona para entregarte una palabra, pero una palabra específica en un momento crítico donde tú de verdad necesitabas esa palabra de parte del Señor. Es importante que tú entiendas que una vez que tú recibas esa palabra y aceptes esa palabra, automáticamente Dios te mete en el proceso de cumplimiento de esa palabra. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces dicen, no, es que vino tal
a visitar la iglesia, trajo una palabra y después de esa palabra empezó una gran prueba, claro. Evidentemente la palabra de Dios abrió un surco en tu vida, abrió un camino para que puedan caminar por ese proceso y alcanzar el cumplimiento de esa palabra. Nada es de gratis. Todo tenemos que pagar un precio. Y lo más bonito de todo esto es que Dios está con nosotros en todo momento. Así que después de esa palabra profética que Dios soltó sobre tu vida, que Dios te embarazó de esa palabra, acuérdate que la palabra tiene una carga de unción para el cumplimiento de esa misma palabra. Dios no te suelta solamente un vocabulario profético, te está anunciando eventos del futuro o resolviendo situaciones del pasado, para nada, no. Sino que a través de esa palabra Dios suelta una unción, que es la capacidad de Dios para resolver las situaciones, la capacidad de Dios en lo sobrenatural para tú entrar en ese proceso que Dios tiene para ti y entrar y llegar al nivel que Dios quiere. Así que en ese mismo momento que Dios soltó, sembró esa palabra en ti, también sembró la unción para poder lograr esa palabra. Pero claro, también activó el proceso de cumplimiento y muchas veces estamos renuentes, no queremos entrar en ese proceso porque todos los procesos de Dios generan cambios y los cambios muchas veces son a través del dolor. No te quiero decir muchas veces, sino la mayoría, 99%, ¿no? Casi siempre los procesos de cambio generan dolor porque a través del dolor crecemos. Yo me imagino un árbol, ¿no?, que está creciendo y digo, ¡ay!, ¿cómo le debe doler toda la estructura de ese árbol, ¿no?, para poder crecer? El crecimiento es algo normal en nosotros. Sería normal que no creciéramos. Por eso es que Dios quiere activar en esta oportunidad, a través de este programa, ese proceso de Dios para tu vida, para que alcances lo que estabas soñando, lo que Dios había destinado para ti. Y escuchamos la palabra de Dios, pero a veces escuchamos lo que queremos y no escuchamos la totalidad de la palabra y queremos manipular lo que Dios dijo a nuestro favor. Quiero decirte que muchas veces tú puedes escuchar la palabra, pero no entender lo que Dios te dijo. Y al cabo de ese proceso, Dios te va deslumbrando, desnudando la real intención por la cual Dios la habló y cuáles son las estrategias o las instrucciones precisas para poder llegar al cumplimiento. Me recuerdo que hace unos meses atrás Dios me dijo, sigue a David. Y yo dije, ¿qué será eso, no? O sea, esa instrucción tan sencilla, dos palabras, ¿no? Tres palabras, sigue a David. Tres palabras, pero que me choquearon cuando el Espíritu Santo me la dijo, sigue a David. Yo dije, ¿qué será eso que Dios me quiere decir? Pero al cabo de los meses fui entendiendo lo que Dios me quería decir. Y lo que me quería decir el Espíritu Santo era que en mi vida tenía que poner una prioridad y que era la educación cristiana para mi hijo. No importa lo que costara, no importa el precio que costara, sigue a David significaba que yo tenía que dar prioridad a que él recibiera la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Y eso me clarificó el panorama. Entendí la instrucción de parte de Dios para mi vida y de esa manera pude y puedo caminar hacia ese sigue a David, porque ese sigue a David me marcaba un terreno y un camino nuevo para mi vida y para mi ministerio. Quiero decirte que sigas a Cristo. Y a través de esta canción quiero ministrarte. Satúrame, Señor, que Dios te pueda hablar a través de las palabras cantadas de esta canción y tú puedas sentir paz, que estás cuidado por el Rey. Vengo ante ti, mi dulce Señor, me llena tu presencia, tu paz yo siento en mí. Lléname mi Dios, vacíame de mí, soy un vaso limpio, pon tu vino nuevo en mí.
Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Yo quiero más. Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Yo quiero más. Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Satúrame, Señor, de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que de tu mano estamos cuidados, que no hay nada imposible para ti. Ahora, Espíritu de Dios, habla a tu pueblo, da instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que conquistar. Señor, mira cuántas personas están esperando una palabra tuya de dirección, que están en medio de una confusión, de un desierto, y quieren tomar la decisión correcta. Yo te pido, Espíritu Santo, que ahora del norte, del sur, del este y el oeste soples esa palabra de confirmación sobre tu pueblo, Señor, sobre tus hijos que están escuchando en este tiempo a través de esta emisora, y reciban esa instrucción tuya, Señor, para entrar en ese proceso de cumplimiento. Ahora la unción tuya, el poder tuyo se suelta sobre cada cuerpo enfermo que está conectado, Señor, y reciben sanidad. Sabemos que en ti, Señor, hay promesa de sanidad, y a través de la sangre de Jesucristo recibimos esa sanidad ahora. Señor, dirigimos a esos hombres que tienen que tomar decisiones en la situación económica, y declaramos y decimos de parte tuya que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La instrucción de Dios para ti hoy es: sigue a Cristo y el camino que Cristo marca para tu vida. Levanta ahí tus manos y dale gracias a Dios que ya el Señor habló palabra de victoria sobre ti y sobre tu caso, y que pronto, pronto darás gritos de victoria, porque Dios se merece toda la gloria. En este desierto que estás atravesando, sabemos que Dios te sostiene y que el desierto terminó, porque empieza tiempo de cumplimiento. Todo lo que estabas esperando por años, se va a manifestar esa palabra sobre tu vida, y de una vez por todas gritarás victoria, cantarás victoria y gritarás aleluya de que Dios ha sido fiel. Levanta ahí tus manos y adora al Rey de Reyes. ¿Estás soltero y quieres enamorarte para toda la vida? Esta conferencia es para ti. Quiero enamorarme. Sábado 11 de junio, 7 p.m. Inscríbete con tu donación de $20 en www.silvanaarmentano.com. Panelistas invitados: Pastor Raúl Forero y Profeta Silvana Armentano. Quiero enamorarme. Junio 11 a las 7 p.m. Para más información, 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com. Vístete elegante de negro y rojo y creamos por tu milagro. You never know lo que Dios puede hacer. Junio 11 a las 7 p.m. Te espero. Cordón de tres dobleces, toda la vida de ser. Toda la vida de ser. Te recuerdo que siempre hay una esperanza, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para comunicarte con Silvana Armentano, puedes llamar al teléfono o enviar un texto al 786-558-3777 o visitar la página web www.silvanaarmentano.com. Gracias por tu sintonía de Última Palabra. Porque Dios tiene la voz.